Hoy tenemos avances de obra, un capitulón, capitulazo, sí. Como dice Mirta, una mesaza. Hoy tenemos un capitulazo. Obraza. Hoy tenemos una obraza. ¿Por qué nunca hicimos un capítulo los dos así? No me convocaron. No. Es lo que yo te estaba diciendo. ¿Qué me decía? Que al menos sacaste identizo, ¿no? Sí, re. Yo te rompo las pelotas, pero no soy. No, poco. Tenemos un montón de cosas. Uf, y falta todavía. Poquito, ya estamos en la recta final. Poquito. Bien, no voy a pagar el asado. No. ¿Por qué? ¿Lo pagarás? Sí. ¿Querés ver lo que tenemos hoy? ¿Un pantallazo de lo que tenemos hoy? Avances de obra. Tenemos puerta de vidrio repartida. Sí. Bien. Tenemos las persianas que ya se pusieron. Cocina. Que falta el mármol. Ya trajeron las puertas. Falta el mármol. Faltan algunos bloques todavía en la cocina. Sí. Fue en partes, porque como hubo que hacer una modificación. ¿Se acuerdan que hubo un quilombo que no sé qué, que hicimos mal? Hubo que modificar algunos bloques. Y eso, el termoformado. ¿Viste cómo aprendí? Bien. ¿Sabes que siento que soy medio polirrubro? Aprendiste acá, estuviste todos los días. ¿Por qué estuviste todos los días? No es muy bueno eso, ni para la salud tuya, ni la mía, pero bien, buena dupla. Escúchame una cosa, si yo no hubiese estado todos los días... Esto no funcionaba. Hubieran pasado cosas mucho más graves de las que pasaron. Ah, grave no pasó, va. No, dentro de todo estuvo todo bastante bien. Falta el de las Kardashian. Falta el del tacho de basura. Sí. Pero vamos bien. Sí. Tenemos los techos. El de la galería y el del lavadero. Lavadero, ya terminando. Los baños. Los baños, ya avanzamos. Tenemos el espejo. Que falta sacarlos para ponerle el LED. Que próximamente lo veremos. ¿Vos te acordás cómo era antes? Sí, todo, lo tengo acá. ¿Cómo era? Y acá teníamos una puerta, que era la puerta de la cocina. La cocina tenía una puerta acá. Sí. Acá estaba cerrado con un... Como una puerta. Biblioteca, una cosa rarísima. Era una puerta. Una puerta. Dos puertas. ¿En la cocina qué había? Había una pared que dividía el dormitorio y un baño de servicio. ¿Te acordás? Así era la cocinita. Chiquita. Ahora mira cómo cambió. Uf. Están Carlitos y Nacho, grandes personajes de la obra, ¿no? Grandes personajes. Se llevan un pedazo de nuestro corazón, Carlitos, que ahora nos están viendo. Le mandamos un besito que nos están viendo por YouTube. Vos me decís ojo clínico, pero mirá qué prolijito que quedó. Lo dejaste bien, me habías puesto un parche ahí. Pedorro. No tengo más, voy a buscar. No. ¿Cómo? Como el Lord. Y ahora quedó más prolijo. Después le pasamos un trapito. Sí. Y sacamos esa mugre. Y este es el escritorio. Qué bonito. ¿A quién se le ocurrió? A mamá. Falta el mural acá que lo ponen la semana que viene, que es un arco iris. Que quiere Emma con su pared rosa. Y ya está. La calle, que le hicimos todo a medida. A este cuarto le falta la luz o el ventilador que le voy a poner, el mural en esta pared, la cama obviamente. Bueno, no, digamos, de obra eso. Y acá antes había un mueble.
la estufa acá y otro mueblecito chiquitito acá. Ahí. O sea, dos mueblecitos de este tamaño. Y en el medio una super mega pared. Lo que a mí se me ocurrió en ese momento fue hacerle un super placar a Emma para cuando crezca también. Entonces tiramos abajo esta pared, corrimos alrededor del lugar, cerramos la pared e hicimos esto. Sí, la habitación de Emma es la que ya está más como completita. Sí. Solo le falta el mural, que se va a ver después, como toda la parte de la deco. Y ahí ya puedo empezar a meter cajas, ponele. Sí, lo que quieras. Cama, caja... No, cama no puedo. No, pero sí, ya es la que más está avanzada. Los amamos a Carlitos y a Nacho. Buena gente. Es el laburante y el lobista, le decimos a los dos. Estaban haciendo los placares arriba, ya los terminaron por suerte y ahora vienen a hacer los estantes que faltan para hicieron los muebles de los baños. Muchos me preguntan, ¿de dónde son los muebles? ¿De dónde son los muebles? Lo hicieron a medida con melamina enchapada. Una limpieza de obra, sí. Se hace con alguien experto en limpieza de obra. ¿Se llama alguien? Sí. 0810, podés llamarme si sos empresa de limpieza de obra. No, está bien, hay que hacer una limpieza de obra con una empresa que haga limpieza de obra para sacar todo el polvo, porque es verdad que el polvo que hay no se sale más. Después hacer una limpieza energética con palo santo y... Pero acá no hubo mal. Y muchos aún me... No. No. No, no hubo mal. No. Y después sí se traen los muebles, pero no. Bueno, no. Ahora estamos avanzando también con los herreros. Los herreros. Que hay que traer la reja, hay que traer la parrilla. Acá tenemos ya la puerta del vidrio. Que esto era algo que yo siempre quise tener y soñar. Y Fede, uno de los herreros, lo hizo espectacular. Y acá pasas así, ¿ves? Haces así y pasa. Porque no se abre. O podés pasar por acá. ¿Te encontraste con un chico? Y me encontré con un chico. Hola, ¿cómo te va? ¿Con vos? Ay. Cerramos. ¿Se acuerdan acá que había? Mirá, esto había. Se me ocurre que podemos hacer con hierro, que también aprendimos un montón, una puerta de vidrio repartido. Era todo como muy oscuro. Acá había como una biblioteca y una puerta negra que cerraba y abría. Y en el techo unos listones de madera como muy grandes. Esto se va a ir. No va a quedar. Porque me da la sensación, yo ya me estoy sintiendo una arquitecta, que te baja el techo. Y aparte, como que no tiene nada dentro, es hueco. Es como decorativo. Allá había un mueble con una mesada así muy larga y un espejo como todo japeado, gastado, en todo ese sector. Y ahí va a ir un mueblecito muy... Ya lo van a ver. Se terminó el techo de la galería, por fin. Qué lindo el techo de la galería. Quedó muy lindo el techo de la galería. Volvemos a repetir para si te estás sumando hoy a este capítulo y estás viendo lo que estamos contando. Era una casa muy vieja, que el último tiempo había estado un poco descuidada, le faltaba mucho amor. Y cuando empezamos a hacer los dos baños y la cocina, que para eso entramos... Yo vine por dos baños y una cocina acá nada más. Dos baños y una cocina. Y ahora hace 6 meses que estamos acá. Le cambiamos los caños de la electricidad, el gas, todo nuevo porque realmente hacía falta. ¿Por qué la primera parte que es romper como más sucia, más así como energética, como mucho más, con más adrenalina? Sí. Es como más linda y más rápida que esta última parte, que debería ser como más, que se te genera como muchas ansiedad. Más preguntas, mucha más ansiedad, como que todo te da más temor, como que todo se hace más lento. Y al principio de demoler, romper, es lo más fácil, tirar, es sí. Más rápido, rapidísimo. Después, el final de la obra, es como que se hace una meseta que... ¿Pero tiene una explicación?
Y empezás con los detalles, empezás a sumar rubros que tenés que coordinar, que venga uno, que venga el otro. Entonces ya hay el detallecito, estás que por ahí necesitas traer al marmolero que, y al carpintero. Bueno, y que uno no puede y que el otro te retrasa ahí, y que además un poquito no ayuda a toda la situación. Hay que coordinar todos esos gremios como para que avance la obra. Sí. Pero no tuvimos mucho. ¿Qué parte te resultó más difícil? No, en un momento, la verdad, es cuando tuvimos que hacer el caño de tu baño, hacer la bajada, que dijimos, bueno, ¿por dónde la pasamos? Que pasaba por adentro, la verdad, del hogar. Hubo que hacer toda una modificación ahí que... Que fue estresante, sí, hubo que romper la losa, sí. Falta poquito. La idea es hacer un repaso, porque cuando esto se termine, realmente hicimos un cambio. Sí, un cambio grande. Un recambio. Recambio. ¿Y sí, la que más te gustó? Haber trabajado con vos. ¡Ah! ¡Es un tarado! Muy bien. Hermoso. Es verdad. Se armó un re lindo equipo. Sí. Tenés un re lindo equipo de trabajo. Sí, sí. Ariel. Hernán. Juancito. Agustín. Miguel, que no quiere salir nunca. No. Pero ya lo vamos a sacar. Muy trabajador. Muy trabajador. Profesional. Amoroso. Tuvimos una, por suerte, parte de los vecinos súper amorosos. Sí. No, la verdad que... Sí, y todos los demás rubros estuvieron presentes. Se acoplaron todos a la obra, que no es fácil. Las empresas que vinieron, todo, re bien. Sí, la verdad que sí. Estoy poniendo un poco tiempo sensible. Y después me vas a extrañar, después. Después viene el asado. Y dale con el asado. Y acá con el paja. Muchos me preguntaron y me decían, no, que metiste la tromen adentro y lo que da calor la tromen es la parte de afuera. Es que esta tromen está hecha justamente para este tipo de chimeneas. O sea, tromen sabe, se llama hogar el modelo y es justamente para meter, embutir en las chimeneas. O sea, que da calor, está preparada para que dé calor igual. ¿Entendiste? Me encanta. Eres fanático de Tromen. Aguante el fuego y la Tromen. Y acá, me parece que yo necesito acá un ganchito, ¿no? ¿Este es cenicero? Ah. Para tirar la ceniza de la y esto es... Más calor, menos calor. No, la abertura de acá arriba para que salga más o menos. El aire, vos le das el aire. Si dejás esto abierto, que tenés una llama grande, y si dejamos cerrada, tenés una llama más en pileto. Eso lo necesitarían para una historia. Llegaron los espejos. Ya lo puso el colocador. No le saco esto porque todavía falta, hay que ponerle la luz de LED y hay que poner el artefacto aquí para este baño, que solo tenemos esta luz. Es súper luminoso, pero de noche no. Así que ya están los espejos divinos. Espejito. ¿Quién es la Martina del mundo? Eva. Compré unos así cuadraditos simples que también pusimos allá, ahora te los muestro. Que son baratos, iluminan bien y quedan súper prolijos. Acá tenemos el espejo, también mega súper gigante, que todavía falta sacarlo para ponerle una luz de LED que lleva alrededor, que la tengo que comprar. Mercado Libre explota conmigo ya. Todo por Mercado Libre. Lo raro es que no me hayan llamado todavía al Mercado Libre. No lo quiero asustar, pero... No te quiero asustar, pero... ¿Cómo te va? Hay gente por todos lados. Hoy es un día fatal. Y acá pusimos la mampara. Bueno, la mampara de Ferru, que va ahí, es espectacular. Este es un baño, que tuvimos que sacar todo porque tiene el mismo problema que el otro.
Viejo. En este no va a bañadera. Me cansé de la bañadera. ¿Box se dice? Con ampa. No, ampa. Y acá va el inodoro y el bidet. Y acá el mueble. Acá era un lugar que estaba todo lleno de placar, lo único que hicimos fue cambiar los placares. También a medida lo hicimos con la misma madera de ema, con otro tipo de manija. Y ahora estamos haciendo otro parche. Y otra terminación, ¿no? Como que le da todo un... Claro, parece todo una sola. Parece todo uno. ¿Todo idea de quién? Es tu idea. Porque ¿qué soy? ¿Una? Ay, te amo, Carlos. Ayer vi un mueble en Pinterest que me encantó para hacer acá. Tengo que ver si alguien me lo diseña. Vamos a ver, que es como una especie de estante así, que esto puede ser como un sillón arriba, tipo almohadoncitos, y acá armar un mueblecito. Aquí van unas tapas que todavía no las pusieron. Están ahí. Y es el sector del vestidor, un cajón. No te puedes perder los capítulos que vienen porque son los mejores. Son los que vienen ahora con más power, con más cambios, con mucha más emoción. Y con, de verdad es muy emocionante. Yo estoy entrando como en un lugar de una sensibilidad muy grande. Yo sé que vos no estás acostumbrado, pero yo sí. Es muy difícil hacer una obra. Nunca en la vida pensé que iba a comprometerme tanto como lo hice. Voy a llorar, casi que te digo. No, de verdad, estoy re sensible. No puedo creer lo que estoy haciendo. Digo, yo personalmente, sí, sí. Pero con sí, ustedes. Sí, claro. Porque realmente es un sacrificio muy grande y empezar a ver plasmado. Realmente alguna vez soñé. Es muy lindo. No te lo pierdas. Suscríbete, dale like y activa la campanita. ¿Es cierto? Viral. Estoy sensible. ¿Por qué se me pianta un lagrimón?